Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess. Yo soy Cristina y aquí os traigo un nuevo libro al canal. Vamos a ir con el libro de piratas, que es el libro de la Capitana Rompecorazones. Y antes de empezar, pues tengo que haceros una advertencia. Siempre os digo que hay que jugar los libros en orden de rutas. Hay libros en los que no importa mucho, pero hay otros en los que sí. Bueno, pues este libro en concreto tiene dos rutas muy diferenciadas. Porque en la fase 1-2 vamos a ir a comprar un barco y podemos elegir entre comprar una fragata o un barco mercante. Tenéis que jugar primero la ruta del barco mercante, por dos razones. La primera es que vais a llegar, creo que era la fase 1-17 si no recuerdo mal, y ahí os pide una plantilla que si habéis jugado la ruta de la fragata primero no vais a tener la plantilla porque está pues, en la ruta del barco mercante. Así que pues así ya os ahorráis el tener que llegar a esa fase, uy, no tengo la plantilla, tengo que volver a la 1-2, repetirla y tal. Gastáis menos estamina, menos quebradero de cabeza y aparte, pues bueno, si os fijáis en el mapa, que bueno, evidentemente la primera vez que jugáis el libro no podéis fijaros porque no tenéis las fases desbloqueadas, pero por eso os pongo un vídeo así por encimita, prácticamente cada dos fases se bifurcan. Y eso significa que una fase es de una ruta y la otra del otro. ¿Y cuál es el problema? Pues que para ir desbloqueando estas fases hay que ir continuamente a la fase 1-2 a cambiar la opción. Entonces, para no tener el quebradero de tener que estar cada dos fases yendo a la fase 1-2 a cambiar la opción y evidentemente gastar estamina, pues lo que os aconsejo es que juguéis la ruta del barco mercante hasta el final, allá por la fase 2-12 o así. De hecho, yo creo que podréis incluso conseguir finales. Y luego ya cuando terminéis con esta ruta, volvéis a la fase 1-2 y ya jugáis todas las fases que se os hayan quedado por medio, que se os van a quedar un montón, porque como digo, cada dos fases, una de esas es de la ruta de la fragata y la otra del barco mercante. Dicho esto, yo ya os he advertido, ahora haced lo que queráis, pero bueno, ya sabéis que siempre os digo que es más fácil y sobre todo mucho más barato, porque se gasta menos estamina jugando los libros en orden de rutas. Bueno, y ahora sí, vamos allá. Como el libro tiene bastante diálogo piratil, como digo yo, o sea, hay mucho diálogo de barcos y estas cosas, voy a resumir muy mucho. Empezamos fase 1, resulta que estamos teniendo un sueño en el que somos la capitana de un barco pirata. Curioso que en este sueño vemos los rostros de dos personas que posteriormente van a ser de nuestra tripulación, entonces no sé, será un sueño premonitorio. La cuestión es que aquí viene ya la primera decisión, porque podemos elegir entre preparar los cañones o seguir buscando pues el tesoro, ¿no? Podéis elegir lo que queráis, yo elegí la primera opción y de pronto me despierto y recuerdo quién soy. Resulta que me llamo Cordelia de la Mare, me hace gracia el apellido. Y bueno, pues soy de una familia rica y resulta que estoy a punto de casarme. Mi prometido me ha enviado una carta y un vestido, allá que me voy a cambiarme. Y en estas que recuerdo a mi abuela, porque cuando yo era niña, pues ella me contaba siempre historias de piratas, ya que ella se dedicaba a eso. Y una vez me dijo algo de encontrar los fragmentos de un mapa. Y estoy aquí pensando qué hacer con mi vida. ¿Sigo adelante y me caso como estaba previsto? ¿O decido tomar las riendas de mi destino? Bueno, pues evidentemente elijo la segunda, porque si no, no hay historia. Así que pues me decido a ir al despacho de mi padre para robar el dinero de mi dote y utilizarla para comprar un barco y lanzarme a la aventura. Y como viene alguien, pues decido escaparme por la ventana. Aquí se acabaría la primera fase y nos vamos a la fase 2. Por el camino hacia el puerto vuelvo a recordar a mi abuela. Y es que, lo dicho, ella me contaba historias de piratas y en una de estas pues me contó que había un mapa que conducía a una isla con un tesoro inimaginable. Allí también se encontraba la linterna abisal, la cual se rumoreaba que daba poder a su dueño sobre los siete mares. Una vez, una pirata la encontró, pero al final de su reinado, al no tener a quién entregársela, pues decidió romper el mapa en varios fragmentos y devolverla a su lugar. Cuando ya llego al puerto, allí conozco a un científico que resulta que está buscando puesto como navegante en un barco, pero el tío es un poco rarito, un poco pesado, y de primeras le ignoro. Voy a comprar el barco y aquí es donde tenemos la decisión, podemos comprar la fragata o el barco mercante. Elegid el barco mercante primero y vamos a ponerle un nombre, y en este caso pues he decidido llamarle el Rompecorazones. Luego me dirijo a la taberna mientras me preparan mi barco porque voy a ver si allí puedo encontrar miembros para mi tripulación. ¿Y qué pasa? Que me vuelvo a encontrar con el científico este. Se presenta como Eric Kitts y vuelve a tratar de convencerme para que le acepten mi tripulación. Y bueno, como se pone un poco pesado, pues mira, al final decido aceptarle. Así que nos vamos a ir los dos a la taberna a buscar más tripulantes. Venga. Fase 1-3. Una vez que llego a la taberna, pues
La verdad es que llamo un poco la atención por mis ropas y me preguntan qué hace una princesa como yo en un lugar como ese. Y aquí tenemos la decisión de esta fase, porque podemos decirles que somos una princesa con grandes sueños o que somos una princesa feroz. Podéis elegir lo que queráis, yo elegí la segunda opción, me pareció más adecuada en este caso. Y después, pues aprovecho, me subo a un banco y doy aquí un discurso diciendo que, bueno, que estoy buscando marineros para ir a buscar un tesoro legendario. Ellos se ríen de mí, me dicen que lo de la linterna abisal es un fraude, pero un marinero sale de entre la multitud y me defiende. Un marinero que al final resulta que es una mujer pirata. Luego entran por la puerta los guardias que están buscándome, anunciando mi desaparición, porque mi familia piensa que me han secuestrado. Y esta chica que me ha defendido, que se llama Reed, me ayuda a ocultarme, hasta que los alguaciles se van. Después le pido que se una a mí en mi aventura, como primera oficial, y ella acaba aceptando. Y también me dice que me va a ayudar a conseguir más marineros y nos vamos a preparar para zarpar. Y aquí se acabaría esta fase y se os desbloquearía la fase 1-5, ¿vale? La 1-4 es de la otra ruta, así que vamos a saltarla de momento y nos vamos a la fase 1-5. Resulta que tenemos que tratar de escapar de Londres antes de que los alguaciles me encuentren. Y Reed, mi primera oficial, pues da órdenes a los marineros porque ya estamos casi listos para zarpar. Doy un discurso animando a mi tripulación y Reed me pregunta qué vamos a hacer para evitar las patrullas de la marina. Y aquí tenemos la primera decisión de esta fase, porque podemos confiar en ella y viajar en carruaje a Dover, que es lo que ella nos ha propuesto, o bien desconfiar de ella y quedarnos a bordo del barco. Vamos a elegir primero esta segunda opción porque así conseguiremos un final que se llama casi un pirata. En este caso, pues como hace apenas unas horas que la he conocido, siento que no puedo fiarme de ella todavía. ¿Cómo voy a dejarle mi nuevo barco y mi tripulación a una desconocida? Entonces, pues no acepto su propuesta. Decido esconderme en uno de los botes salvavidas, pero pues al final pues la patrulla marina nos para y acaban descubriéndome. Lamentablemente pues tengo que casarme al día siguiente y aquí obtendríamos el final. Vamos ahora a rejugar y elegir la otra opción, que sería confiar en Reed y viajar en carruaje a Dover. Aquí el plan es que Keats, que es el científico, y yo nos vamos a hacer pasar por marido y mujer y vamos a viajar a Dover en carruaje y luego ya nos reuniremos con el barco allí. Vamos a cambiarnos y por el camino voy charlando con Keats, le conozco un poquito mejor. Y él me cuenta que quería unirse a la Real Sociedad de Londres, pero que le rechazaron por falta de experiencia. Y él quiere demostrar que es digno de unirse a ellos, porque este chico pues resulta que tiene muchos conocimientos teóricos, pero práctica cero. El carruaje se para porque están haciendo un control. Y aquí viene la segunda decisión de esta fase. Podemos actuar con dulzura o bien actuar de forma imperiosa. Yo elegí la primera opción, aparte es muy divertida porque nos ponemos aquí Kids y yo a llamarnos uno al otro caramelito, bizcochito meloso, y claro, los alguaciles se mueren de la vergüenza y acaban marchándose. Finalmente llegamos a la playa para reunirnos con Reed, la cual al principio pues parece que tardaba un poco en llegar, yo ya me estaba poniendo nerviosa, pero finalmente llega y ponemos rumbo al Caribe. Y vamos a irnos ahora a la fase 1-6, aquí necesitamos a Reed a nivel 2. Resulta que tengo una pesadilla donde Thomas, mi prometido, viene a buscarme. Bueno, por suerte era solo eso, una pesadilla. Me despierto, me visto. Llevamos ya unas cuantas semanas en alta mar y paso revista, como siempre, a la tripulación para ver que todo marcha bien. Me pongo a charlar con Kids y en esta conversación pues a él le parece haber visto al Kraken en el agua. Y aquí tenemos la decisión de esta fase. Podemos creerle a Kids o bien reírme de él, en plan, pero ¿cómo vas a ver el Kraken, hombre? ¿Qué dices? Bueno, podéis elegir lo que queráis. Yo elegí la primera opción porque sube voluntad con él. Después decido reunir a Kids y a Reed y les enseño el fragmento del mapa que me entregó mi abuela. Y les cuento que ella me lo dio y que me dijo que hay otros 5 pedazos escondidos por todo el Caribe. Mi intención es descubrir el legado de mi abuela y no volver a mi vida anterior. Les cuento que ella me dijo que empezase buscando en Port Royal, Jamaica. Kids se pone a examinar el mapa para comprobar su autenticidad. De pronto un marinero nos alerta de que hay un barco a estribor. Y mi plan, pues evidentemente, a ver, somos una embarcación pirata, pues es atacarles y despojarles de su cargamento. Pero Reed está preocupada porque el barco resulta que es muy grande y tiene miedo de que ellos sean más que nosotros. Porque mi tripulación, pues a ver, es pequeñita. Al acercarnos,
De pronto el barco nos apunta con sus cañones y empiezan a aparecer piratas en cubierta. Reed además reconoce la bandera y es que se trata de el barco de Charles Vane, un conocido pirata por ser bastante sanguinario, bastante vengativo, en fin, que la hemos liado un poquito. Por suerte logramos escapar, nuestro barco es más veloz y en la huida pues aprovechamos y disparamos contra el barco de Charles Vane, destrozando un camarote por completo y provocando un incendio. Y en medio de ese caos veo la silueta de Charles mirándome fijamente. Y Reed, pues lo dicho, está bastante preocupada porque este hombre es muy vengativo y la hemos liado un poquito. Hemos escapado del ataque, pero obviamente este señor nos va a buscar y se va a querer vengar. Y bueno, ya lo vamos a dejar aquí. Como podéis ver, es un libro muy interesante, lleno de aventura y a ver qué pasa ahora con este hombre, porque además es que está inspirado en un personaje que existió en realidad, podéis buscarlo, Charles Vane, efectivamente fue un pirata que era bastante vengativo el señor, pero bueno. Pues nada, hasta aquí, si tenéis cualquier duda, como siempre tenéis la guía abajo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y yo me despido, hasta la próxima.